Muchas gracias, Alejandro Montserrat, Nacho Estévez y Josué Barrés, por la sugerente actuación musical que nos introduce en esta ceremonia. Buenos días, consejero, autoridades del Gobierno de Aragón, de las Administraciones del Estado y la Administración local, premiado, antiguos premiados, invitados, sean todos bienvenidos a este acto de entrega del Premio IGEAR 2023 y de los reconocimientos del concurso escolar Aragón es tu territorio. Invito en este momento al director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, don José Manuel Salvador Minguillón, a darles la bienvenida institucional. Bueno, buenos días, consejero, autoridades, premiados, compañeros y compañeras del Gobierno de Aragón, representantes de otras instituciones y entidades colaboradoras del Instituto Geográfico de Aragón, amigos y amigas. No quiero olvidarme tampoco de parte de mi familia que asiste hoy al acto. Mi suegro, Jesús Navarro, me ha acompañado desde Alcorisa. Ayer cumplió los 70 años y lleva más de 30 formando parte de la red voluntaria de la red climatológica de la EMET, siendo responsable de recopilar los datos de la estación meteorológica de Alcorisa. No quería perderse este evento al conocer a quien entregábamos el premio IGEAR 2023. Y a mis padres, José Jesús de Gelsa de Ebro y Mari Carmen de Julve. Nunca pensaron que tras emigrar jóvenes a Zaragoza, su hijo mayor decidiera desandar su camino y volver a vivir en el medio rural. Y creo que menos todavía que acabará siendo director general de Ordenación del Territorio. Gracias por venir. Bienvenidos al acto de entrega del Premio IGEAR 2023 y a los reconocimientos del concurso escolar Aragón es tu territorio. Un día especial para los que entendemos que el conocimiento geográfico y la ordenación del territorio es esencial para mejorar y avanzar como sociedad y un asunto clave para mejorar la gobernanza. Este evento, la verdad es que me ha permitido reencontrarme estos años que lo hemos celebrado con algunos de mis profesores y compañeros de promoción de mi etapa como alumno en la licenciatura de Geografía de la Universidad de Zaragoza, hace ya más de 20 años. Y supone una enorme alegría comprobar y certificar que la geografía evoluciona con paso firme, acompasada con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, generando nuevas oportunidades y nuevas herramientas para ayudar en la mejora de la toma de decisiones. Y qué importante es avanzar en la ordenación del territorio en nuestro querido Aragón, con la urgente necesidad de mejorar nuestra cohesión y equilibrio territorial con iniciativas adaptadas al medio rural, sensatas y sostenibles, que conviertan al territorio en protagonista del progreso y del bien común, no en rehén de intereses que poco tienen que ver con el futuro de nuestros pueblos. Porque Aragón sin pueblos no es Aragón. En el desarrollo de mi labor durante esta legislatura, lo he sentido y lo he vivido todos los días junto a los trabajadores de mi equipo, a los que quiero expresar desde aquí mi admiración y mi agradecimiento. Ser testigo de su trabajo, comprender la importancia de sus funciones y el papel que jugamos en la Administración Pública Aragonesa, tanto el Instituto Geográfico de Aragón como los otros dos servicios de Estrategias Territoriales y de Coordinación Territorial, ha sido para mí una fuente infinita de formación y de conocimiento. Y reivindico ahora y reivindicaré siempre que la ordenación del territorio tenga más relevancia y más potencia en el desarrollo de las tareas de gobierno. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de sentido común. También quiero agradecer a José Luis Soro, al consejero de Vertebración, que pensara en mí para el cargo de director general de Ordenación del Territorio. Trabajar a su lado junto al resto del equipo del departamento ha sido una experiencia increíble. No ha sido una legislatura fácil para nadie, pero ha sido una etapa que seguro recordaré como un aprendizaje impagable, tanto en el ámbito político como en el personal. Y, por supuesto, vamos con las protagonistas del evento. Felicitar a los protagonistas del acto de hoy, a la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología como Premio IGEAR 2023 y a todos los participantes del concurso escolar Aragón es tu territorio. Bienvenidos todos y todas a la fiesta de la geografía, de dar valor al territorio, a nuestro territorio aragonés. Muchas gracias por su asistencia y espero que disfruten del acto. Muchas gracias, director. Hoy, 30 de marzo de 2023, nos reunimos, como ha dicho el director general, para el acto institucional que resalta la importancia del conocimiento y la información geográfica. En esta ocasión, además, se suma a los actos de la Semana de la Geografía de Aragón que hemos organizado conjuntamente con el Colegio de Geógrafos de Aragón y el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza.
Es otro motivo más de alegría comenzar con los actos de esta semana. Hace más de 400 años, hacia 1619, un cosmógrafo llamado Juan Bautista Labaña creó la imagen más antigua conocida de Aragón, el primer mapa español producido conforme a procedimientos científicos y realizado mediante mediciones y estudios directos durante más de 5 años. A este mapa siguieron otros muchos, dentro de la gran contribución que han hecho en distintas épocas tanto los geógrafos y científicos aragoneses en la exploración del mundo, como los venidos de fuera que han realizado importantes aportaciones a la geografía de Aragón. Han pasado más de 4 siglos de esta fecha y casualmente este año 2023, terminado en 3, es aniversario en cifras redondas de otras obras cartográficas muy importantes para nuestro territorio. 390 años del mapa del Reino de Aragón de Tasim, 370 años del nuevo Atlas o Teatro del Mundo de Hansonius, 370 años del mapa de los estados de la Corona de Aragón de Sansón, 360 años del Reino de Aragón en 7 diócesis de Sansón, 330 años del Reino de Aragón de Nicolás Nolín, 180 años del mapa de Aragón y sus nuevas divisiones de Beeti, 130 años del mapa de Aragón de Magallón, 110 años de la España regional de Rocafort y Dalmau. Podríamos seguir. Todos estos antecedentes son nuestro pasado en la información geográfica. Nos han inspirado para que la producción y la publicación de información geográfica sea uno de los objetivos y misiones del Instituto Geográfico de Aragón. Y ello gracias al esfuerzo y al trabajo, como decía el director general, del excelente equipo de trabajo del IGEAR. Y aquí me van a permitir que me salga del guión del conductor del acto y hago un parón para agradecer a todos y cada uno de los miembros del equipo del Instituto Geográfico de Aragón su trabajo, a pesar de las dificultades en recursos, que hace que cada día se esfuercen más para tener un trabajo más que notable, sino sobresaliente. Isabel, José Ángel, Sonia, Marisa, Sergio, desde casa, Chelo, también desde casa, Joaquín, Javier, Rafael y nuestros colaboradores más jóvenes, Sergio, Luis y José Luis, muchas gracias por vuestro trabajo. Desde el IGEAR queremos promover la utilización de la cartografía y la fotografía en nuestros paisajes y territorios dentro de la comunidad escolar, de ahí los reconocimientos que hoy vamos a entregar. Son una herramienta didáctica de representación creativa del territorio aragonés. Para motivar y concienciar a los participantes de la importancia que tiene la información geográfica y el mapa como medio para el conocimiento y la explicación del territorio en el que viven. Por ello establecimos el concurso Aragón es tu territorio con 3 categorías y 2 modalidades. Para realizar la entrega de reconocimientos, diplomas y materiales, pido por favor la presencia del director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador. El jurado ha distinguido a los siguientes participantes como premiados. En la categoría A, tercer ciclo de educación primaria, modalidad fotografía, la ganadora es Gratal Aguado Gallego, por la fotografía Te veo pero no te siento, alumna de sexto de primaria del CEIP San Vicente de Huesca y cuyo profesor es Luis Blecua. Por favor. En la categoría B, educación secundaria obligatoria, modalidad fotografía, la ganadora es Lucía Jimeno Valiente, por la fotografía La realidad de los pueblos de Aragón versus la ficción de los ojos de los turistas, alumna de segunda de educación secundaria del Colegio Hijas de San José de Zaragoza, cuyo profesor es Antonio Ramos Solanas.
En la categoría B, educación secundaria obligatoria, modalidad cartografía, el ganador es Dani Germán, por el mapa Árboles Singulares de Aragón, alumno de tercero de educación secundaria obligatoria del IES Bajo Aragón de Alcañiz, Teruel, cuyo profesor es Juan Pérez Ventura. Accesic en la categoría B, educación secundaria obligatoria, modalidad cartografía, para Ana Francisco Martínez, por el mapa Bodegas de Aragón, alumna de tercero de secundaria del Colegio Compañía de María La Enseñanza de Zaragoza, cuya profesora es Mercedes Lasaosa Sánchez. La categoría C, bachillerato, modalidad fotografía, la ganadora es Belén Trujillo Lafuente, por la fotografía titulada Castillos Naturales, alumna de segundo de bachillerato del IES Clara Campoamor Rodríguez de Zaragoza, cuya profesora es María Victoria Lite. Accesit en la categoría C, bachillerato, modalidad fotografía, para Pablo Buj Calahorra, por la fotografía titulada Hombre y paisaje, alumno de primero de bachillerato del Colegio Compañía de María La Enseñanza de Zaragoza, cuya profesora es Mercedes Lasaosa Sánchez. Por favor, subís todos los premiados para una foto de grupo. Sí. Consejero. Consejero. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que habéis recibido este reconocimiento y a vuestros profesores, que no han subido, pero son los que incentivan que podéis realizar estos trabajos. A continuación, para dividir el acto entre la parte de las categorías escolares y el premio institucional, vamos a tener una nueva actuación de Alejandro Montserrat, Nacho Estévez y José Barrés, José al cajón, Alejandro y Nacho a la guitarra, en una pieza musical muy evocadora de la cultura aragonesa. Es una fusión que espero que les guste, muy interesante, que evoca los paisajes y la geografía de Aragón.
Muchísimas gracias por estas dos excelentes intervenciones y, sobre todo, sugerentes. A partir de este momento, vamos a comenzar con la parte del acto institucional en el que vamos a entregar el premio IGEAR 2023 a la excelencia en materia de información geográfica. A la vista del fallo del jurado, reunido el 3 de febrero del 2023, se decidió otorgar el premio IGEAR 2023 a la Agencia Estatal de Meteorología, Delegación Territorial de Aragón, por el servicio público que presta la predicción meteorológica diaria, los estudios climáticos y la información que pone a disposición de la ciudadanía para la mejor decisión en materias de protección civil, seguridad en montañas, agricultura, gestión de la seguridad vial e innumerables servicios de alerta para la mejor gestión del territorio. La información meteorológica y climática es una de las fuentes de información geográfica más importante para la gestión de las actividades humanas sobre el territorio. La EMET, Delegación Territorial de Aragón, con sus estaciones repartidas por el territorio, cumple una misión vital para facilitar la información geográfica de alto interés. Enhorabuena, y a continuación vemos un vídeo del premiado. Pues precisamente en Aragón la información geográfica es muy diversa porque probablemente estemos en la comunidad que tiene más variedad geográfica de España. Hay unas diferencias enormes entre el norte, el sur, la zona central del Valle del Ebro, ¿no? Y eso hace que precisamente haya una variedad climática. Podemos distinguir hasta 7 u 8 climas distintos en la comunidad aragonesa. De manera que las previsiones meteorológicas son más variadas, si cabe, que en otra zona de la misma superficie de España. Bueno, los cambios más importantes que ha habido en los últimos años con la predicción en general ha sido, lógicamente, la mejora en los modelos meteorológicos, sobre todo los modelos de mesoscala, de área limitada, ¿no? Que han mejorado la predicción sustancialmente, ¿no? Sobre todo en una zona más concreta. Por supuesto que se necesita el apoyo de los modelos globales, los modelos de gran escala, que también han mejorado y que también han aumentado su resolución, ¿no? Pero vamos, en concreto, además, en Aragón nosotros nos centramos precisamente en la meteorología de montaña, porque esa es nuestra función, ¿no? El grupo funcional del Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza se centra en la meteorología de montaña y en la predicción nivológica, es decir, por ejemplo, el riesgo de aludes, ¿no? Las herramientas que se han utilizado últimamente han mejorado también la previsión de este fenómeno, que es también importante como fenómeno adverso en el tema de la nieve. Y además nos centramos no solamente en la nivología, digamos, nuestra de los Pirineos, ¿no? Que es donde podríamos tener riesgo de aludes, sino también en la cordillera cantábrica y el sistema central, ¿no? Y la predicción de grupo funcional el GPV, del Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza, se encarga de la predicción de montaña de toda España. Bueno, para que entienda la ciudadanía nuestros lenguajes de predicción, pues lógicamente tenemos que emplear un lenguaje llano que pueda entender todo el mundo, ¿no? Quizá lo más difícil sea el traducir lo que es la probabilidad. Las predicciones del tiempo tienen que ser necesariamente de tipo probabilista. Estamos acostumbrados a dar una sola predicción sabiendo que puede tener mayor o menor fiabilidad, sobre todo cuanto más alcance tiene, ¿no? Pero eso se podría traducir de manera porcentual dando, digamos, las alternativas más o menos probables mediante una predicción probabilística, mediante lo que se llama un sistema de predicción por conjuntos, ¿no? Eso se podría hacer, de hecho nosotros lo estamos utilizando, pero es difícil traducir esto al ciudadano, que normalmente lo que quiere es saber una sola predicción, aún sabiendo que esa predicción puede ser más o menos probable, pero si le das dos o tres, parece como si estás intentando decir, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero en realidad es como se debería hacer, ¿no? La predicción debería ser probabilista, y no solo a medio plazo, por supuesto, es decir, si es a más de una semana, por supuesto, pero incluso en el corto plazo, en 2 o 3 días, donde hay menos dispersión, también se podría dar una predicción probabilista. Bueno, la importancia de los observatorios, de las
observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología en el territorio es fundamental. Y lo es no solamente para saber en tiempo real lo que está sucediendo, sino precisamente para conocer el clima, es decir, las tendencias climáticas, el clima que hasta hace poco simplemente nos limitábamos a estudiarlo, sabiendo que en principio no había una variación natural muy rápida. Hay variación, siempre lo ha habido, siempre ha cambiado, ¿no? Pero la variación natural era siempre, y lo es, de hecho, muy lenta, ¿no? Como sabemos, en las últimas décadas el problema que ha surgido es que está habiendo una variación en el clima que va mucho más deprisa de lo que por causas naturales podría darse, ¿no? Por influencia lógicamente humana y por el aumento de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces se hace todavía, si cabe, más importante el seguir esa tendencia, ¿no? Entonces las observaciones, ahora tenemos estaciones automáticas, pero las observaciones manuales que llevan más tiempo, las series climáticas que suponen precisamente el mantener esas observaciones durante muchos años, son los que permiten realmente, no de forma subjetiva, sino objetiva, el ver las tendencias en los elementos que constituyen el clima, fundamentalmente la temperatura y la precipitación. Para realizar la entrega del diploma y la distinción acreditativa, llamo por favor al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro Domingo. Recibirá el premio don Rafael Requena Briones, delegado de AEMET en Aragón. Toma la palabra don Rafael Requena Briones. Bueno, buenos días, consejero de Vertebración, director del Instituto Geográfico de Aragón. Muchas gracias por este reconocimiento y gracias a todas las autoridades, su delegado de Zaragoza y todas las autoridades que habéis venido. Y, por supuesto, también quiero hacer extensión de ese agradecimiento a los compañeros de la delegación en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología, algunos de los cuales estáis aquí, porque sin ellos no sería posible esta labor que realizamos, que como hemos explicado en el vídeo, no solamente consiste en la predicción de fenómenos adversos, fenómenos significativos que pueden causar impacto en las personas y en los bienes, sino que, como también hemos comentado, y precisamente además con ocasión de este reconocimiento que nos hacéis hoy desde el Departamento de Vertebración y desde el Instituto Geográfico de Aragón, tiene que ver precisamente más con el territorio, con el clima, ¿no? Siempre se nos ha reconocido, bueno, de hecho hace 5 años, en este mismo escenario de aquí del Salón de la Corona, nos entregaba también el Gobierno de Aragón una placa al mérito de la Protección Civil. En esta ocasión, en aquella ocasión, venía del Departamento de la Presidencia, del que depende la Dirección General de Interior y el Servicio de Protección Civil, ¿no? Pero en esta ocasión, que viene del Departamento de Conservación del Territorio, claro, tiene mucho que ver, sobre todo, con el otro punto focal fundamental, que es el clima, ¿no? Como hemos comentado, como se ha visto en el vídeo, ¿no? El clima, que es algo que hasta hace un siglo, digamos, simplemente estudiábamos, no porque variase, no porque no variase, que sí, que sabíamos que variaba, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues las clasificaciones climáticas que se hicieron en su momento, que además siguen siendo válidas, por cierto, además, recientemente ha tenido lugar el 12º Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología en Galicia, ¿no? Además lo sabrá José María, que estaba aquí. Y bueno, entre las muchas ponencias que se presentaron,
también presentaron compañeros nuestros de AEMET una actualización de la serie climática de la vieja serie climática, que sigue siendo válida, ¿no? Pero adaptada ya a la serie actual de referencia, a la 91-2020, ¿no? Esas series que, como sabéis, hasta el siglo pasado cambiábamos de serie cada 30 años y ahora, como consecuencia de lo que está pasando, estamos cambiando cada 10 años, ¿no? Y es curioso porque en esta nueva adaptación sigue siendo válido esa variabilidad climática que tiene el territorio nuestro, el territorio de Aragón, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Esos 7-8 climas diferentes que eso no pasa en ningún otro territorio de España, ¿no? Y que hace, pues claro, que sea tan complicado el ver las diferentes, no solamente situaciones meteorológicas concretas, sino climas concretos, ¿no? Y por ello, digamos, el clima ha adquirido, bueno, pues esa importancia que ha adquirido en los últimos tiempos, que tiene que ver con la geografía, por supuesto, una geografía y el territorio, ¿no? Pero que ha tenido ese, o que tiene, digamos, en estos momentos, esa importancia nueva que no tenía antes, que es el hecho de que esté cambiando un ritmo desaforado, ¿no? O sea, totalmente inusual, ¿no? Bueno, pues eran variaciones. Hombre, podía haber variaciones locales, pero que no tienen que ver con el cambio climático general. Por ejemplo, pues variaciones en una localidad concreta. Bueno, muy bien sabe el director del Instituto Geográfico que su tesis doctoral versó precisamente por el clima de Zaragoza, ¿no? Claro, pero eso es una variación local que no tiene que ver con el cambio climático global con el que estamos inmersos, que es algo totalmente distinto, ¿no? Esto pues está cambiando un ritmo realmente desproporcionado, ¿no? El hecho de que, bueno, esta semana ya sabéis que el protagonismo ha estado en el incendio de Teruel-Castellón. Y vamos, no tiene sentido. Ha habido otras veces incendios en marzo, pero un gran incendio forestal de 4 o 5.000 hectáreas a finales de marzo, eso es algo completamente nuevo. El hecho de que ayer 14 capitales de provincias españolas, 14, batieran su récord de temperatura máxima en un mes de marzo. Zaragoza también lo ha hecho, no lo hizo ayer, pero lo ha hecho ya dos veces este mes. Bueno, pues esto evidentemente hace que esto sea algo totalmente que se nos ha ido de las manos completamente, ¿no? Quiero hacer extensión a la importancia de la observación en este tema, ¿no? En AEMET tenemos unas 300 estaciones de la red climatológica manual, que por cierto, el suegro del director general es uno de ellos, el de Alcoriza, ¿no? La semana pasada también, como fue el Día Meteorológico Mundial, también tuvimos ocasión de homenajear a otros colaboradores de la red manual. Claro, la red manual es fundamental, ¿no? Es la toma de datos diariamente, todos los días, sin lagunas. Es lo que ha permitido tener series climáticas de tendencia de la temperatura y de la precipitación, ¿no? De las variables fundamentales del clima, ¿no? Por supuesto, últimamente tenemos también las estaciones automáticas. Aquí tengo que hacer mención, por supuesto, a nuestros compañeros de sistemas básicos de la Delegación de Aragón, que han permitido y que permiten que esa red de estaciones automáticas esté totalmente funcionando y 100% operativa, ¿no? Y además, con esa dificultad que tiene en caso concreto de Aragón el tener estaciones en lugares complicados, ¿no? Precisamente en el Pirineo, ¿no? Las estaciones de alta montaña, que tienen una importancia fundamental. En los últimos años hemos puesto las cuatro estaciones que están en los cuatro macizos principales del Pirineo, ¿no? En la estación de Gastón en la Raca, la de Pedrosas en Panticosa, la de Torral Cebollar y la de Cerler Cogulla, ¿no? Y claro, que tanto entusiasmo han creado en los aficionados, porque ven que tienen estaciones a más de 2.000 metros dando datos. Fijaros que cuando se hicieron los proyectos del OPCC, del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, y metimos las estaciones de Pirineos, todas eran manuales. O sea, nosotros no metimos ninguna automática porque no teníamos todavía datos suficientes como para meter en las series, ¿no? Pero claro, las estaciones manuales no estaban a tanta altura, y ese es un problema que a ti ya sabes por qué, ¿no? Es un problema que tenemos, ¿no? El ver cómo están cambiando las cosas en todos los niveles de altura, porque los Pirineos está cambiando de forma radical, como bien sabéis, ¿no? Y entonces es la importancia que tiene, ¿no? Y
Y luego, bueno, también otras fuentes de observación, por supuesto el radar que tenemos en Alcubierre para predecir para observar en tiempo real, ¿no?, las tormentas, y etcétera, ¿no? Entonces, los fenómenos meteorológicos están cambiando de forma muy rápida, o sea, el clima de forma muy rápida, pero además la tendencia que están teniendo, como sabemos, con lo respecto a la precipitación, que es quizá lo más complicado, ¿no?, es que está habiendo cada vez más fenómenos extremos, ¿no? Entonces, los fenómenos extremos son tanto de temperatura como de precipitación, pero en el caso de la precipitación es, digamos, si ya de por sí la precipitación es mucho más anárquica, ya lo sabemos, que la temperatura, tiene una distribución mucho más irregular, pero es que ahora lo es cada vez más irregular, más anárquica, si saben. Es decir, si o bien tenemos precipitaciones muy intensas que conducen a inundaciones, crecidas, bueno, aquí tenemos las típicas tormentas de verano con flash flood, o bien las crecidas extraordinarias del Ebro, ¿no? Pero alternando con ello tenemos los periodos prolongados de sequía o de ausencia o escasez de precipitación que llevan, entre otras cosas, por ejemplo, a un riesgo cada vez mayor de, bueno, pues eso, de incendios forestales, por ejemplo, como el que hemos tenido esta semana, ¿no? Entonces es un hándicap que tenemos que es consecuencia también del cambio climático, ¿no? Yo la verdad tampoco me quiero extender mucho más. Quiero volver a reiterar el agradecimiento al consejero, al director del Instituto Geográfico de Aragón, a esa relación tan importante que existe entre la geografía y la meteorología, que no pueden de otro modo ir separados, porque el territorio es fundamental, la geografía es fundamental. A los compañeros de la delegación de AEMET y también a los compañeros de todo AEMET, no solamente de la delegación en Aragón, ¿no?, de todo AEMET, AEMET España. Y bueno, pues por terminar, y gracias a esa variabilidad climática típica de Aragón, pues que menos que terminar con las palabras de la Bordeta, ¿no? Polvo, niebla, agua y sol, y donde haya buena huerta, ¿no? Al norte de los Pirineos, esta tierra es Aragón. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Y para cerrar el acto interviene el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro Domingo. Muy buenos días, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a los músicos. Es impresionante lo que hacéis. Hemos disfrutado muchísimo, de verdad que muchísimas gracias. Y muchas gracias a quienes habéis organizado este acto, porque de verdad que ha salido todo genial. Muchísimas, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar hoy aquí en la Sala de la Corona, lugar, espacio reservado para acontecimientos importantes como el que estamos viviendo, hoy. Sin duda, la información geográfica y su lenguaje habitual de expresión y de comunicación, la cartografía, están presentes en nuestras vidas de forma cotidiana y permanente. Están presentes cuando miramos el móvil, cuando vemos la tele, cuando nos movemos guiados por un navegador, cuando leemos el periódico. Esto es así. Pero muchas personas no son conscientes de ello. Simplemente lo viven como algo natural. La sociedad, de hecho, en general no valora de forma suficiente la importancia de la información geográfica. Creo que nadie se para a pensarlo y a tomar conciencia, ¿no?, de la importancia de la información geográfica. Por eso, quienes de una u otra manera trabajamos en materias relacionadas con la geografía, y estamos un buen puñado, ¿no?, de esas personas, tenemos que hacer todo lo posible para que la información geográfica alcance el reconocimiento social que merece, que tenga presencia mediática, que tenga presencia en las redes para que, insisto, la ciudadanía tome conciencia de la importancia que tienen sus vidas. Y este acto no es neutro, de alguna manera este acto se enmarca ahí, se enmarca en esa búsqueda de presencia social de la geografía. Y lo hacemos con dos reconocimientos que acabamos de asistir, el premio IGEAR, que distingue a aquellas personas, a aquellas instituciones que en su trayectoria han alcanzado la excelencia en materia de información geográfica. Y el mismo día, esta fue una gran idea, Fernando, el mismo día, el concurso escolar Aragón es tu territorio, que lo que pretende es
concienciar, pretende motivar a la comunidad escolar a través de la fotografía, a través de la cartografía, de la importancia que tiene el conocimiento del territorio. Creo de verdad que es muy simbólico que este acto lo compartan premiados que atesoran una larga trayectoria profesional en la información geográfica, la cartografía o la ordenación del territorio, que lo compartan, digo, con alumnos y alumnas que en muchos casos estáis empezando a descubrir cómo todo eso condiciona vuestras vidas y condiciona vuestra forma de percibir el mundo y condicionará cómo tomáis en el futuro las decisiones. Y es que en estos tiempos de noticias falsas, de bulos, de teorías de la conspiración, de negacionistas, por ejemplo, del cambio climático del que hablaba Rafael, en estos tiempos en los que la información sin contrastar o directamente falsa, manipulada, nos bombardea a diario, el mejor antídoto es el conocimiento y muy en particular la información geográfica. Frente a la mentira, para ser libres, conocimiento e información. Y de eso es de lo que hoy estamos hablando aquí. Pero para que sea un instrumento eficaz de información geográfica, tiene que ser en primer lugar de calidad y en segundo lugar tiene que estar al servicio de la ciudadanía, tiene que ser accesible y comprensible. Y en eso ponemos desde el Departamento de Vertebración del Gobierno, a través del Instituto Geográfico de Aragón, del IGEAR, todo el empeño. Lleváis años desarrollando esta misión que ahora se ha convertido en una obligación, gracias a la aprobación por nuestras Cortes en octubre de 2022 de la Ley de Información Geográfica de Aragón, que tan felices nos hizo en la Dirección General que consiguiéramos aprobar esta ley, que es un verdadero hito. Una ley que declara como servicio público el Sistema de Información Geográfica de Aragón, es decir, toda la información con trascendencia territorial que produce o archiva tanto la comunidad autónoma como las entidades locales como el Estado. La ley reconoce que eso es un servicio público y creo que es muy importante tener esa visión. Se da también rango de ley a los órganos que gestionan toda esa información, lo que llamamos el Sistema Cartográfico de Aragón, el propio IGEAR, el Consejo de Cartografía, la Comisión Técnica de Coordinación Cartográfica, la Comisión Asesora de Toponimia, algunos de los que estéis por aquí sentados formáis parte de alguno de estos órganos. E igualmente se da también rango legal a uno de los principales proyectos que hemos impulsado en los últimos años desde la Dirección General, el pasar de la infraestructura de datos de Aragón, llegar a una infraestructura de conocimiento, a ICE Aragón, en la infraestructura de conocimiento espacial de Aragón, que tiene también, como digo, rango legal. Una nueva mirada que emana de la ley recién aprobada, y en esa nueva mirada la cartografía, por supuesto, sigue siendo nuestro lenguaje natural de comunicación. Así nos comunicamos, ¿no? La geografía a través de los mapas, a través de la cartografía. Se pudo comprobar así la importancia de la cartografía en una exposición que fue magnífica, espero que la vierais todos, que en esta ocasión la hicimos nada menos que en el Palacio de la Aljafería, la llamamos Aragón, Cartografía e Información Geográfica. En esta ocasión estuvo 3 meses y pasaron por ella 65.000 visitantes. Por lo tanto, pusimos en valor la cartografía antigua, pero también la más moderna. Porque esa mirada a la cartografía del pasado, tuvimos verdaderas joyas, algunas ha referido Fernando en su intervención aquí en Zaragoza, no impide que sigamos mirando al futuro. De hecho, estamos haciendo realidad, estamos ya a punto de hacer realidad el que ha sido nuestro proyecto estrella en esta legislatura en materia de cartografía, la actualización de toda la cartografía de Aragón a escala 1.5.000. Los más de 47.000 kilómetros cuadrados de superficie de Aragón cartografiados de forma absolutamente actualizada en más de 6.000 hojas. Eso ya está, prácticamente. Estoy seguro de que gracias al concurso escolar Aragón es tu territorio, muchos alumnos y alumnas habéis descubierto la enorme utilidad de la cartografía. Muchas gracias en nombre del Gobierno de Aragón a todos los que habéis participado en el concurso con vuestras fotos y con vuestros mapas. Hoy hemos visto una parte. Seguro que ahora conocéis mejor Aragón y se ama lo que se conoce, por lo tanto es muy importante que conozcamos Aragón. Por supuesto, muchas gracias, lo decía Fernando, a los profesores y a las profesoras. Muchas gracias por vuestro compromiso. Muchas gracias por ayudarnos a acercar la geografía a los más jóvenes y por llevar el mapa al aula como herramienta didáctica y de representación creativa del territorio. Enhorabuena, por supuesto, de forma muy especial a quienes habéis resultado premiados por la calidad de vuestros trabajos. Y hoy también es un día muy especial para nosotros porque hemos celebrado la cuarta edición del premio IGEAR a la excelencia en materia de información geográfica. En la primera edición
allá por 2020, reconocimos al Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio y al Grupo de Sistemas Avanzados de Información Avanzados de la Universidad de Zaragoza. Justo la semana pasada tuve el honor de firmar con el rector de nuestra universidad pública un nuevo convenio de colaboración para seguir trabajando juntos, para seguir estrechando nuestra cooperación. En 2021, el premio IGEAR lo recibió el equipo de Información Meteorológica de Aragón Televisión, muy bien representado hoy. Y el año pasado, en 2021, el premiado fue, la primera vez que lo hacíamos a título individual, a una persona física, José Ramón Marcuello. Le queríamos reconocer su dedicación incansable al conocimiento y a la difusión del territorio aragonés. En esta cuarta edición, en el jurado, decidimos que el premio IGEA recayera en la Delegación Territorial de Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo ha explicado Fernando los motivos que llevó al jurado. Gracias a la EME tenemos este servicio público que nos presta una información utilísima en el día a día, pero también con una visión más amplia, ¿no?, a través del clima en muchísimas materias. Yo, permitidme que comparta mi experiencia personal y una anécdota, que si no la digo, reviento, Rafael. Mi experiencia personal como consejero de carreteras, la importancia del trabajo que hacéis en la EMET para que trabajemos en vialidad invernal. La posibilidad de anticiparnos, la posibilidad de saber si tenemos que desencadenar una luz, la importancia de saber si tenemos que cortar una carretera, poder priorizar, poder anticiparnos. Os aseguro que es clave en el día a día, lo que en Aragón la vialidad invernal en determinadas zonas, el norte de la provincia de Huesca, toda la provincia de Teruel prácticamente es clave. No es algo extraordinario, sino que es lo habitual. La anécdota, yo creo que fue con Filomena. Creo que fue con Filomena, que fue una borrasca, la recordaréis, muy complicada, en la que nevó donde no suele nevar y eso nos complicó todo mucho. Tuvimos que desplazar los quitanieves, tenemos que desplazar ahí. Hay máxima coordinación de los ayuntamientos, el Gobierno de Aragón, la Administración General del Estado, aquí hay representantes de algunos que estamos allí. A ver cuándo llega a Zaragoza. ¿Cuándo llegará a Zaragoza la nieve? Y lo tengo grabado. La información que dice es que llegaría en el descanso del Real Zaragoza. Esto era un viernes. Yo no sé de fútbol, soy del Zaragoza, pero no sé de fútbol. Miré en Google, digo, pues juegan con no me acuerdo ya ni quién. Y el descanso era, no me acuerdo, 10 menos cuarto. A las 10 menos cuarto empezó a nevar. Y eso, esta anécdota, perdonad, nos permitió ser eficaces, coordinarnos a la perfección todas las administraciones y ser eficaces porque tuvimos que mover los medios entre nuestras bases habituales. Así que, bueno, enhorabuena, gracias Raquel Requena y todo el equipo por un premio tan merecido. Como digo, en mi trabajo diario, desde luego, lo hemos visto. Ya son 4 ediciones del premio IGEA, nos hemos consolidado ya como una referencia en Aragón de los reconocimientos en materia de información geográfica, de cartografía, de ordenación del territorio, y espero que haya muchos premios por delante. Cuando se acerca el final de la legislatura, tenemos por costumbre despedirnos. Lo ha hecho el director general. Yo voy a decir unas palabras que os aseguro que no es un adiós, que es un hasta pronto, ¿eh? Dejo esto claro de antemano, pero sí que es muy posible que esta sea mi penúltima intervención pública como consejero responsable de ordenación del territorio. Y quería aprovechar esta ocasión para agradecer también yo a todo el trabajo, a todo el personal del Servicio de Estrategias Territoriales, del Servicio de Coordinación Territorial y del IGEAR. Quiero agradeceros vuestro trabajo. Gracias, Víctor. Gracias, Carmen. Gracias, Fernando. Gracias a todos y cada uno de los compañeros y compañeras de la Dirección General. Han sido años muy intensos y quiero públicamente agradeceros que me hayáis enseñado tanto de ordenación del territorio, pero sobre todo que me habéis enseñado tanto de lo que significa vocación de servicio público. Tenemos mucho por delante todavía que hacer, así que seguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, en nombre de todos los que trabajamos en la Dirección General. Para acabar el acto, unas indicaciones de organización y una última reflexión. Le rogamos a todos que permanezcan en la sala un par de minutos mientras los alumnos premiados, sus profesores, el premiado, Rafael Requena, el consejero y el director general salen para hacer una foto oficial en la puerta. Mientras podrán recoger un pequeño obsequio fruto de las tierras aragonesas antes de salir,
y a continuación nos dirigiremos todos a tener un encuentro social en el antiguo restaurante de este edificio. Y si me lo permiten, un último apunte, haciendo mías unas palabras recientes de un geógrafo ilustre que ama mucho esta tierra de Aragón, que es Eduardo Martínez de Pisón, que muy recientemente, haciendo una reflexión sobre cuál era la evolución de nuestro mundo, de lo que se ha hablado bastante en el acto de hoy, ha pronunciado esta frase y la ha dejado por escrito y me siento muy identificado y creo que muchos de los que estamos en la sala. A veces veo cómo en pesadilla una sociedad sin geografía y su ignorancia me asusta. Combatamos ese mal sueño. Muchas gracias y les esperamos en los premios IGEAR 2024.